hoy en día, en el sentido que está todo muy turbio, y todo se puede hacer como a escondida, bueno, en este mundo en general, cosa de la cual yo no soy fan de ese tipo de cosas, pero nada, una lástima obviamente que no vayamos al mundial. Creo que Ecuador igual de todas formas lo haya ganado en cancha, pero me parece una burla, a cualquier reglamento. Jugando en primera, entonces hay muchas cosas, muchos factores que quizá uno como jugador no dice que siempre hay cosas medias raras. Hoy en día en el fútbol se están viendo mucho más por el tema de la apuesta, de un sinfín de cosas que hay hoy en día en el fútbol que siento yo que se está, escucha, no sé si es la palabra correcta. Sabemos
faltan jugadores que son sumamente importantes y que lo más probable es que él los vaya a llamar en su momento. Pero hay mucho material, hay mucha gente joven que creo yo que tiene mucho potencial como para, de la mano de la gente que ya lleva años en la selección, los van a encaminar para hacer un lindo proceso para ver si podemos entrar al siguiente Mundial. Mira, ahí tú mencionaste también, antes de ir leyendo a la gente que está muy, pero muy activa hoy día, con Guille Pacheco, ahí una de las figuras de este campeonato 2022, ahí jugador de Cobresal. Tú mencionaste a los más antiguos de la selección. ¿Tiene cuerda la generación dorada? ¿Hay que estirar este chicle de lo histórico o empezar de inmediato el recambio y después, cuando sea necesario, ir incorporando alguno de los históricos? Es que yo creo que la base de la selección hoy en día son la generación dorada, como la llamáis tú. Creo yo que tanto, bueno, Arturo, Alexis, lo mismo el Guaso Hilo, la calidad de jugadores que hay, tienen mucha experiencia que ya al tenerlo ahí, me pasaría a mí, al verlo a ellos, de sentir, mira, estoy al lado de ellos, tengo un plus más como para lo que yo puedo dar, imagínate estar con ellos. Entonces creo yo que el tenerlo a ellos en la selección va a ayudar mucho a que la gente joven que vaya a estos procesos les va a ayudar mucho también en el tema de agarrar experiencia, de que quizás ellos mismos les pueden ir hablando en base a su vivencia. Siento yo que depender de la gente nueva y llevar a lo más, no lo más viejo, pero los que tienen mucho más experiencia en la selección, creo yo que también es pasarlo a llevar a todo lo que nos han regalado durante tanto año a nosotros los chilenos. Vamos leyendo. Sí, pues están ahí, hay varios compañeros escribiendo sí. De manera insistente. Aprovechemos de leer que está la gente muy activa y muy entusiasmada aquí con Guille Pacheco, aquí conversando con nosotros en el show de Prensa Fútbol. Por acá nos dicen que ganar la clasificación en la cancha, no por secretaría, nos dicen también. La gente, Máquina Pacheco, dice Nathan 15, dice por acá también. Saludos, pariente crack, dice Seba Pacheco 51. Mira, también la familia ahí parece que está atenta, siguiendo aquí a Guille Pacheco. Villegas dice por acá, grande Guille, un grande primo, saludos por acá también. Por acá hablaban también de panaderos también, Guille. ¿Tu familia es de panadería o es alguna talla interna? No, sí, o sea, yo cuando recién me inicié en el fútbol, bueno, como las lucas no eran muchas, familia por parte de papá, los primos de mi viejo, tenían panadería a una cuadra de la casa. Entonces, yo siempre pasaba desde el colegio por ahí, me pasaban, no sé, la colación del colegio, o un pastel, cualquier cosa. Y bueno, después yo pasaba de vuelta y lo ayudaba a tema de ordenar el pan y esto. Y un día salió que me preguntaron si es que yo quería ayudarlo a aprender a hacer el pan. Me pasaban, no sé, la colación del colegio o un pastel, cualquier cosa. Y bueno, después yo pasaba de vuelta y lo ayudaba a tema de ordenar el pan y esto. Y un día salió que me preguntaron si es que yo quería ayudarlo a aprender a hacer el pan. Y bueno, y ahí aprendimos harto. Bueno, en Conce también con bueno, la panadería Matías que está ahí en Talcahuano. Me hice amigo de él y también pues después de los entrenamientos, nosotros entrenamos, tú sabes que son 2 horas de entrenamiento y muy pocas veces entrenamos doble y nos queda la tarde y se lo hace eterna. Entonces, para el pasatiempo iba y me iba a la panadería de mi amigo igual. Mira, buena. ¿Y en el camarín te ha tocado así hacer algo, amasar algo, hacer algún pancito, una pizza? ¿O no se da eso en el camarín para compartir? O sea, en el camarín es medio complejo porque cada vez que nos juntamos y hacemos los asados de planteles, más que nada asado y lo demás. Pero bueno, cuando nos juntamos aquí con los chicos, siempre sale su pizza a la parrilla o su pancito amasadito. Así que esas cosas más la interna de los grupos que se van armando, bueno, ahí comemos pan amasado y bueno, las pizzas esas que quedan buenas ahí a la parrilla. Ya sabemos que tenemos que llegar. Salvador. Sí, nos estamos perdiendo. Guille, ¿y quién es tu grupo o compañero o amigos más cercano? Mira, bueno, con el gato vive aquí, como las casas son pareadas, el gato, mi vecino, vive aquí al lado mío. Y con la familia. Amigo por obligación. No, por obligación. Hubo un
buen feeling ahí, tanto en, bueno, se nos dio también en la cancha, y en base a eso también hicimos buena amistad afuera, que también es importante. Con el Mauro González, también nos llevamos muy bien. Bueno, el Seba Paul, que estaba acá hasta el semestre pasado, bueno, no, también nos afiatamos mucho y nos hacíamos, compartíamos harto el tema de asado y, bueno, como te comentaba, el tema de las pizzas y esas cosas. Mira, tú mencionaste eso, que vive al lado el gato, que tienen que compartir mucho ahí en El Salvador, que es un lugar más pequeño, donde están todos más cerca. ¿Cómo ayuda eso también al plantel? Me parece que también eso puede ser un plus para el equipo de Gustavo Huerta, que se forme esta camaradería ustedes fuera de la cancha y después lo trasladan también dentro de la cancha. Claro, es que, bueno, como tú comentaste, la ciudad es bueno, una ciudad muy pequeña, donde no hay muchas cosas como, bueno, en la mayoría de las ciudades normales. Entonces acá lo que te queda es hacer buena onda con quizás con un par de compañeros, crear lazos y, bueno, de quizás hacer un asado o ir a cenar o tomarte un mate para pasar la tarde. Es como el diario vivir de la ciudad. Te genera mucha, bueno, o sea, generáis muchos lazos totalmente distintos que quizás, bueno, estando ahí abajo, en la normalidad, donde vaya al mall, que otras cosas, donde uno los pasatiempos, donde no tiene nada que hacer, dice, bueno, ¿qué hacemos? Te vas a meter al mall, o vas a la playa, o vas a cualquier parte. Entonces acá el lazo que tú vas creando, con tanto con si estás con tu pareja, o con el vecino, o con un compañero, son muy grandes, y a veces cuesta mucho soltarnos, porque ahora nos dieron quizás 6-7 días, y entre nosotros nos hablamos por interno y nos extrañamos, porque era el día a día, y pasábamos casi, después de entrenar, quizás almorzábamos la siesta y después ya la merienda y la cena ya la pasáis con tu compañero o con el grupito más cercano. Oye, Guía, y te vuelvo a la pelotita, porque quiero saber cuál es tu opinión de que finalmente haya sido el Toto Berizzo el escogido como director técnico de la selección. Mira, bueno, yo me acuerdo que una vez a O'Higgins, el equipo que estuvo él, lo enfrenté, y era un equipo súper dinámico. Bueno, había muchos jugadores que claramente eran de mucha calidad, y el tipo lo hacía trabajar y funcionar en base a lo que él quería, y trabajaba muy bien. Se llevaron hasta un campeonato. Entonces creo yo que tampoco teníamos mucho como para elegir, y es un tipo que conoce también el fútbol chileno y conoce a la mayoría de los muchachos que están ahí por el que trabajó con Bielsa. Entonces, ir y buscar, más vale alguien conocido que conoce el medio, que andar, bueno, especulando una vez más con un técnico que venga al país a que se meta lo que es Chile y que busque. Entonces, creo yo que, bueno, la gente de la NFP encontró, creo yo, al mejor técnico en este momento que podría identificarnos para la selección. ¿Y tú, Guille, te ilusionas con la selección chilena, pensando que estás en los 33 años, has tenido una súper buena campaña, el mayor asistidor del torneo con 6 asistencias, 2 goles, has tenido un rendimiento súper alto a pesar de que llegaste recién este año a Cobresal, pero te aclimataste rápidamente y explotaste, por así decirlo, tu rendimiento futbolístico? ¿Te ilusionáis con ser parte de algún microciclo o que Berizzo te convoque en el futuro? Mira, más que ilusionarme, tampoco me cierro a la posibilidad. Sé que hay jugadores quizás mucho más jóvenes que tienen todas las armas como para estar en la selección, pero yo también busco lo mío y peleo día a día para también en algún momento. Tampoco me quiero candidatear como para ser el lateral derecho de la selección y nada, pero sí, digo yo, si mantengo esta regularidad, que cuesta mucho en el fútbol chileno, mantener durante 30 fechas, intentar jugar de la misma manera, porque también los rivales te van estudiando y uno tiene que también ir innovando en muchas cosas. Entonces yo digo yo, y estoy con la mentalidad, y también me ayuda mucho el tema de estar aquí en la ciudad, porque netamente aquí tenés que enfocarte en jugar y entrenar y hacerlo de la mejor manera, porque, bueno, aparte de que a eso vine, no hay mucho más que hacer. Pero a tu pregunta, no me cierro esa posibilidad de quizás en algún momento ir a un microciclo o no sé, buscar
la regularidad que necesito, como también para también alargar la carrera. Tengo 33 años, tampoco me quiero retirar en 2, 5 años, en 2, 3 años más. Quizás alargar un poco la carrera, agarrar un mejor contrato y también la espinita de quizás jugar en algún momento en un equipo grande. Pero en algún momento dijiste que si hubieras hecho un poquito más, sentías que podrías haber peleado en un puesto en la selección. ¿Qué era ese poquito más? ¿Algo es que más bien tuyo, personal, disciplinario, de decisiones, de madurez, de por dónde pasaba? Yo creo que es un poquito de todo, porque también siendo bien sincero y soy súper, me he mandado varias, un montón. Entonces, quizás haber sido un poco más maduro porque, bueno, yo decía, con cierta cantidad de años, quizás estoy en un club tranquilo, me pagan al día, ¿qué más voy a hacer? Entonces, a eso me refería con hacer un poquito más. Quizás si yo hubiese, quizás todo lo que yo tenía en ese momento, ir con la ambición. Me he esforzado, también mi imagen la he ido cambiando en base al pensamiento que tienen muchos clubes, en base a lo que yo soy. Y ahí, Guille, ¿no hubo nadie que te empujara, que te orientara un poquito a darle ese plus extra, por ejemplo, pensando en este rendimiento que estáis teniendo hoy día y que lo lograste con la madurez tuya, ya con los años que pasaron, pero a lo mejor cuando erais más joven no hubo nadie que te dijera, ponle un poquito más, cuídate un poquito más? Y a lo mejor hubiera dado un paso antes de lo que estáis haciendo ahora en Cobresal. Y sí, la verdad es que sí. Muchos técnicos me lo comentaron, muchos con las condiciones que quizás tenía yo, y siempre decían, en Chile no hay laterales derechos, y quizás yo, bueno, me conformaba con tan poco, sinceramente me conformaba con que entrenaba bien toda la semana, y si lo hacía bien en la semana, sabía que iba a jugar el fin de semana, y me conformaba con eso. Entonces fui muy quizás muy inmaduro, pero no tenía esa hambre que ir por más, querer, no sé, un mejor contrato quizás a los 25 años, 27 años, querer pelear un puesto en la selección. Entonces estaba tan cegado a lo que día a día me daban que estaba tranquilo, estaba con mi zona de confort. Pero mira, es súper importante conocer esa autocrítica de los futbolistas, que no siempre la hacen, no siempre son tan transparentes en decirla, y es súper valioso y se agradece eso, Guille, que tú tengas esa autocrítica también y la puedas comentar aquí para que la gente también le sirva como experiencia, no solo para la gente del fútbol, sino que también aquí sirve para todos los ámbitos, ¿cachai? Sí, me parece que tus palabras, tu testimonio sirve para todos los ámbitos, y es súper importante. Tú como futbolista profesional tenías una llegada mayor que cualquiera que lo pudiera decir. Vamos leyendo por acá, mira, Fer Ledesma dice, qué jugador Guille, y gran persona, dice por acá también, Inflables QR, dice, buena Choro Pache, dice por acá también, saludando a Guillermo Pacheco, que está con nosotros, el mayor asistidor de la primera rueda del Campeonato Nacional, con 6 asistencias, 2 goles también. Pacheco Moisés dice, el mejor hermanito también, le manda un corazón verde y una pelotita también, y un emoji también para Guille Pacheco, también la gente conectándose, mucho aquí, mucho activo aquí, siguiendo acá la entrevista con Guille Pacheco. Pero antes que sigamos conversando y nos metamos a conocer un poquito las claves de este Cobresal 2022, yo les quiero contar de Fútbol de Culto y a Guille Pacheco, a la Mane Fresa, para que todos sepan que vayan a Fútbol de Culto, la tienda de prensa fútbol, donde los futboleros encuentran todo lo que están buscando. Pueden encontrar desde libros, juegos de mesa, todo lo que se te ocurra relacionado con el fútbol, Guille, y manes, cualquier cosa la vas a encontrar ahí en futboldeculto.com, la tienda de prensa fútbol. Si querés recuperarte alguna molestia, también tiene ahí todos los elementos, lo que se te ocurra, futboldeculto.com, en Instagram, @futboldeculto. Así que sígalo, porque la tienda de prensa fútbol está muy, pero muy buena. Así que ojo ahí a los descuentos, también a las novedades, las poleras, todo lo que va apareciendo ahí semana a semana. Mira por acá, Juan Aguilera dice, Guille, ¿por qué no llegó a Europa? Le pregunta
Juan Aguilera 2017, le pregunta al Guille Pacheco. Pucha, igual es un poco de lo que te comenté, la inmadurez, el estar siempre tan cómodo, vivir en esa zona de confort, como se llama, como se dice, sentí que no necesitaba más para hacer, porque a mí me encanta jugar al fútbol, me encanta, y por mí, para mí el futbolista nunca muere. Entonces yo no necesitaba más para... No quería hacer más para llegar más lejos, sino que yo me sentía feliz en el lugar donde yo estaba, estaba cerca de mi familia. Entonces yo no hice más, me relajé y bueno, también me cometí muchos errores en los cuales tampoco me dejaron avanzar en este camino, el cual yo quería muchas cosas en su momento, pero lo decía de la boca para afuera porque de trabajar no hacía nada. Mira, acá te piden en la Unión Española, Leo M. Berrín dice, venga Unión Española, por favor, dice por acá también. Un grande Pacheco algún día tendrá su espacio en un grande, dice Knife 95. Saludos a Rodrigo Guajardo, saludos José Antonio Lizana, también ahí que está comentando con nosotros acá en el show de Prensa Fútbol, capítulo 65. Ya, metámonos ahora ya en el presente, Guille. Ya hemos hablado ahí algunos de tu autocrítica, lo que fue antes, pero metámonos en este Cobresal Modelo 2022, tan quinto en el torneo. A lo que vinimos, son uno de los animadores del torneo. ¿Cuál es la clave de este Cobresal de Gustavo Huerta? Porque pareciera que Gustavo Huerta juntó a muchos futbolistas medio picados, que a lo mejor no tenía mucha oportunidad en otros clubes, y siempre logra sacar rendimiento a todos sus futbolistas. ¿Cuál es la clave para ti de este Cobresal 2022? Mira, la verdad que, bueno, lo comentamos nosotros mismos y sentimos que la calidad de jugadores que hay en Cobresal... son muy buenos. Entonces, aparte de eso, le agarramos un plus al tema de que nosotros entrábamos a la cancha y decíamos, no nos van a ganar, y que no nos van a ganar. Entonces, el grupo empezó a generar eso, y cuando el grupo genera eso, la buena vibra, se ve plasmado en muchas situaciones. Entonces, y el equipo agarró esa mística de querer ir siempre para adelante, de ser un equipo agresivo. Entonces, para eso, bueno, también el técnico, desde su punto de vista, desde la manera que ve el fútbol, nos hizo entender a nosotros lo que él quería, y nosotros le agarramos la mano, aparte de la mano de los buenos resultados que se nos fueron dando, el equipo agarró una mística, una reacción. Muchas veces íbamos con el resultado en contra, y el equipo, de una u otra manera, con el buen juego o quizás con la actitud que teníamos cada uno, íbamos y lo dábamos vuelta. Entonces, creo yo que esa mística que agarró el equipo, siendo equipo dentro de la cancha, no había un equipo que nosotros, y lo dijimos al final de esta primera etapa, no hubo un equipo que fuera superior a nosotros, si nos ganaron por detalle o quizás por errores propios. Siempre tienen esa costumbre de hacerle daño a los equipos grandes. ¿Eso es casualidad o Huerta prepara los partidos de manera especial? Creo yo que de esa forma siento yo que a los equipos grandes, que yo creo que lo que más les molesta es correr detrás de la pelota. Y claramente cada vez que nosotros, bueno, tanto a los grandes como a cualquier otro rival, el profe lo que más nos pide es que nos demos más de 20 pases entre nosotros mismos, y viendo que más aquí en la altura que es complicado jugar, a nosotros, bueno, yo llegué este año y estos 6 meses, al principio no, ni te cuento lo que sufrí porque el tema de la altura del ahogo era terrible. Entonces me imagino a equipos que vienen y llegan, bueno, la U, creo que O'Higgins también llegó el mismo día, estuvieron un par de horas y después a la cancha. Entonces me imagino lo incómodo que debe ser para ellos. Y en base a esas cosas, a esas situaciones que nosotros, el ahogo es más familiar a lo que pueden manejar ellos, quizá en ese sentido, quitarle la pelota al rival, manejarla a nosotros y que se lleguen a cansar ellos más, en ese sentido creo que marcamos diferencia. Y a inicio de temporada, cuando llegaron 10 refuerzos, llegaste tú y también decís que te costó la adaptación un poquito a la altura. ¿Imaginaban estar tan arriba de la tabla de posiciones?
o se fue dando con el correr de los partidos que fueron agarrando esa confianza, esa convicción que decís tú que el equipo real que se paraba al frente veían que no le iba a ganar a ustedes? Claro, también hubieron, uno miraba el camarín y aparte de quizás buenos jugadores y buenas personas, gente humilde, entonces que se entrega hacia el trabajo. Uno veía que, bueno, en la parte preparatoria jugábamos unos partidos amistosos y unos, por más que no, me acuerdo con Coquimbo no nos fue muy bien, pero el equipo ya agarraba una mística, tenía una forma de jugar. Sabíamos que recién era el primer partido que jugábamos, entre comillas oficial, pero muchos jugadores no habíamos compartido nunca camarín en un equipo, entonces era complicado también conocernos en base al primer partido, pero bueno, ya con el curso de los partidos, con el juego, con el día a día que uno va manejando en los entrenamientos, ya vas conociendo un poco mejor a tu compañero y ya vas sabiendo dónde le gusta que se la toquen, en qué momento, el tema de los pases. Así que creo yo que en ese sentido nosotros vamos marcando diferencia tanto como local y de visita también. Ahora están en zona ¿Y cuál es? sudamericana. ¿Fusionar con la Copa, la Libertadores o cualquiera de las dos copas da lo mismo? Mira, para mí entrar a una Copa Libertadores o Sudamericana quizás sería un premio a lo que podemos hacer, porque sí, el equipo es un equipo de lucha, un equipo de garra, que también tiene buen juego, pero sería un premio hacia nosotros mismos de decirnos, mira, nos esforzamos desde el 3 de enero hasta noviembre, que puede que termine el campeonato, y dijimos, mira, nos esforzamos todo este tiempo para este premio, y ojalá sea una Copa Libertadores, o la idea es estar ahí dentro de los ocho para así nosotros, esta primera etapa que hicimos, este primer tiempo, como lo tomamos nosotros, que hicimos, tenga el fruto o la guinda de la torta, que sea en noviembre, digamos, mira, esta buena parte nos llevó a esto. Conseguimos esta situación. Entonces sería un gran logro, tanto en lo personal como en lo grupal. ¿Y cuánto mérito tiene Gustavo Huerta en este momento, buen momento del equipo? Tiene su mérito también el profe por el hecho de que quizás es él el que nos hace funcionar a nosotros, es él el que estudia a los rivales como para nosotros darnos la idea, la forma de cómo poder ganarle, de dónde entrarle, cuál es el lugar más débil del rival, nuestra fortaleza, y lo hace saber en el momento en que prepara los partidos, en la charla, en los videos, en todo ese tipo de situaciones en las cuales intentamos nosotros, de todo lo que estudiamos en la semana, la prueba final del partido, e intentamos nosotros ir por el 7. A veces no nos alcanza o a veces somos personas y cometemos errores y el rival también juega, que por ahí no nos llevamos un triunfo o quizás nos quedamos ahí a media ascua con un empate, pero creo yo que también tiene mucho mérito lo que hace con nosotros. Mira, y a propósito que tú decís que tiene mucho mérito lo de Gustavo Huerta, en el fútbol chileno está Gustavo Huerta, destaca Jaime García, está Damián Muñoz Curicó. De repente se mira un poco en menos al técnico chileno y se le da mucho más bombo a los técnicos extranjeros, a pesar de que los técnicos chilenos sí van obteniendo resultados. En este caso, Gustavo Huerta, el mismo Gustavo Huerta con ustedes. ¿Ustedes como futbolistas sienten lo mismo? Que de repente el medio en general mira más para afuera y se olvida lo que hay acá en Chile. Claro, o sea, bueno, como tú comentaste, mira, ahí en los cinco puestos creo que hay tres, cuatro chilenos como técnico, entonces a veces sí, los clubes quizás miran más allá, sabiendo que quizás la materia prima la tienen aquí frente a sus ojos. Entonces también han llegado muchos técnicos extranjeros, en los cuales también han conseguido bastantes cosas en el fútbol chileno. Entonces creo yo también en parte, y va de la mano que como el fútbol hoy en día ha cambiado tanto, es una empresa y en la empresa también está el jefe y dentro del jefe hay el tema de los representantes también que tienen a clubes y tratan de buscar técnicos que sean desde la empresa para llevarlo y hacer una apuesta.
creo yo que a veces se piensa más allá sabiendo que tenemos materia prima delante de nuestros ojos. ¿Y qué diferencia a Cobresal de los otros planteles donde has sido parte? Mira, diferencia no, creo yo que no, no hay mucho, y eso que, bueno, estuve este último año, el año pasado en Temuco, en la cual hace, bueno, con una situación que viví yo hace tres años atrás, que no digo casi dejo el fútbol, pero sí me quise alejar un poco del fútbol y ir a Temuco, iba más allá a como a reencantarme de esta profesión, y creo yo que me traje una ciudad completa, porque de verdad que se portaron muy bien conmigo, tanto la gente del club como la gente en sí. Uno salía a la calle y ellos te hacían reconocer quizás el buen momento o el mal momento, y decían que vamos, que tienen una ciudad por delante. Entonces esas cosas, que uno salga a la calle y la gente te las diga de esa forma, a uno como jugador te dice, bueno, mañana me levanto y tengo que también, aparte de demostrar esto por mí, por mi familia, también tengo por detrás un club, y detrás del club hay una gente que a veces espera toda la semana para pagar su entrada e ir al estadio. Entonces, creo yo que tanto, bueno, yo salí de San Luis, después me fui al lado de Conce, después estuve en Temuco y aquí en Cobresal, creo que he conocido gente muy linda, que obviamente me la llevo siempre en el corazón. Pero en tema planteles, creo que siempre he estado en planteles muy lindos y de muy buena calidad de personas. Mira acá la prensa albiverde también ahí de Temuco, dice, sí, Guille, te queremos por siempre, dicen por acá también ahí recordando su paso por Temuco. Después, mira, los quiero invitar a jugar la cartilla de la Poyagol, porque hay casi 100 millones de pesos a repartir a los 14, ¿cierto? Quiero que juguemos la cartilla y después, vamos. Guille, que nos cuente esos 7 meses que estuvo alejado afuera del fútbol, pero también cortita y al pie, para que recordemos el paso por la de Conce, por San Luis, por Temuco, y también ahí conocer un poquito más de los secretos de Camarín, tanto de Cobresal y todos los equipos donde estaba Guille Pacheco, una de las figuras de este campeonato 2022, el mayor asistidor del torneo, junto a Leo Gil, también con 6 asistencias. Pero antes queremos jugar la cartilla de la Poyagol, porque el programa 1397, ¿saben cuánto tiene? 95.654.499 pesos a los 14, ¿cierto? Así que, Guille Mane, hagamos ganar esa luquita. Vamos. Ya está demasiado acumulada la Poyagol, así que vamos a hacer ganar a alguien esta cartilla 1397. Partamos con la Mane, partido 1, y la Mane los tiene estudiados estos dos equipos. Bosnia contra Finlandia. Visita. Finlandia, dice la Mane, partido 1, la cartilla 1397 de la Poyagol. Guille, partido 2, Alemania-Italia. Alemania. Alemania local, dice Guille Pacheco, aquí jugando la cartilla 1397 de la Poyagol. Mane, Rumania-Montenegro. Empate. Empate, dice la Mane. Partido 4, Guille, nos vamos a Argentina, Patronato-Aldo Civi. Patronato. Local, dice Guille Pacheco en la cartilla 1397 de la Poyagol. Mane, Talleres, y como diría Bielsa, Newell's carajo. Newell's carajo. Visita. Newell's carajo. Visita, dice la Mane. Partido 6, Guille Pacheco. Argentino Juniors contra Independiente de Leo Venegas. Empate. Empate, dice Guillermo Pacheco. Mane, partido 7, Rosario Central, Godoy Cruz. Rosario Central, local. Local, dice la Mane. Partido 8, Guille, Platense contra Gimnasia. Platense. Local, Platense, que hoy día le ganó a Colo Colo, hay una amistosa puerta cerrada en la pretemporada en Argentina también. Recordemos que tenemos 95.654.499 pesos en la cartilla 1397 de la Poyagol. Mane, partido 9, Bragantino, Coritiba. Bragantino, de Claudito Maldonado, nos subimos ahí a la Maldoneta y nos vamos con todo. Mane la juega local, entonces el partido 9, partido 10, Guille, Atlético Paranaense, Corinthians. Corinthians. Visita, dice acá Guille Pacheco, en el partido 10, partido 11, Mane, Botafogo, Sao Paulo. El nuevo partido. Sao Paulo, visita. Visita, Mane.
Partido 12, Guille, Abahí contra el Fortaleza. Fortaleza. Visita, dice Guille Pacheco. Partido 13, Mane, América Mineiro contra el Fluminense. Mineiro. Mineiro local, este no es el Atlético Mineiro, este es el América Mineiro, ¿eh? Ojo con eso, pero la Mane le juega sí. Local igual que Mineiro. Sí, vamos, vamos, hay que jugárselas por Guajardo en esta vida. Sí, pues si vamos a ganar 95 millones, arriesguemos un poquito y por eso vamos a ganar más de 95 millones. Hágale caso a la Mane y al Guille Pacheco. Y si gana, traigan unas luquitas para acá. Algo caerá. No, te invitan a un asado ahí en El Salvador. Sí, pues y el último partido de la cartilla, 1.397 de la Polla Gol, que tiene 95.654.499 pesos. Guille, New England contra Orlando City. Orlando City. Visita, dice Guillermo Pacheco. Entonces, hágale caso al Guille, hágale caso a la Mani, se puede ganar esta Polla Gol que lleva varias semanas acumuladas, así que me parece que aquí en la cartilla ganadora, así que hágale caso a Guille Pacheco, a Mane Fresi, se puede ganar más de 95 millones con la Polla Gol, que se puede jugar hasta mañana a las 14 horas. Y si no quiere jugar la Polla Gol, vaya y juega el partido único de experto, porque ahí tiene todos los partidos. Por ejemplo, el de Alemania con Italia. Y desde 500 pesos puede jugar ahí en experto.cl, en la aplicación mobile, en todas las agencias de Polla. Recuerde que tiene una cartelera llena de partidos con la camarita, puede ver los partidos por streaming. Así que, de lujo. Como siempre, Mane, con experto, juegue. Guille, estábamos hablando respecto ahí de esos 7 meses que estuviste fuera del fútbol. ¿Quién fue el que te empujó ahí a no pensar en el retiro y volver? ¿Fue tan importante tu familia en ese momento ahí que te empujó a seguir ahí en el fútbol y no pensar en el retiro después de la salida de la U de Conce? Sí, yo creo que, bueno, en ese sentido mi señora fue fundamental porque tenía más ganas que yo de verme jugar, tanto ella como mi hijo. Entonces, llegó un momento en que yo, bueno, no te puedo negar que sí veía fútbol, seguía viendo el campeonato nacional, y porque no tenía como ese rencor con el fútbol de decir ya no lo quiero más, sino que tenía esa pena de que una persona me haya quitado las ganas de hacer lo que yo más amo, lo que a mí más me gustaba, de levantarme y... Yo sabía que tenía que levantarme feliz porque iba a hacer lo que a mí más me gustaba. Y cuando a mí me cambió esa perspectiva del fútbol, dije yo, me estoy haciendo un daño a mí. En ese sentido también le voy a hacer un daño al club y obviamente al plantel que estaba yo, que en ese entonces pertenecía. Y tomé la decisión, obviamente conversaba con mi señora, de decir que yo ya no aguanto más, voy a tener que dejar esto por un tiempo, o lo dejamos para siempre, o lo dejamos por un tiempo, pero yo tengo que lavarme la cabeza. Fue más que nada por un tema de salud mental. Y en ese sentido fueron 7 meses que estuve alejado, porque me llamaban clubes de quizás no podía volver a jugar en primera porque ya había cumplido el minutaje que se puede tener. Y equipos de la B me llamaban para ver en qué estaba yo. Y yo decía, ¿sabes qué? De verdad que quiero limpiar mi cabeza. El ir ahora ya capaz que sea estar donde estaba y no quiero eso porque les voy a hacer un daño a ustedes. Entonces en ese sentido quise limpiar mi cabeza, pensar en lo que yo quería. Tenía en mente, dije, hagamos el tema de la panadería porque es mi proyecto a futuro. Y en ese sentido ella va y un día conversando, los dos me dice, no, pues ya llegaba el momento el tema de la principio de año, que empezaban las ofertas. Y yo le decía que no, que me va a tomar 5 meses más, que quizás a mitad del próximo año juegue. Y me dijo no. Y cuando me dice, se pone seria, me dice que no, porque tengo que todavía demostrarle muchas cosas al fútbol chileno. Y cuando ella me dice eso, sabiendo que tenía más ganas que yo, dije, bueno, también limpié mi cabeza, le conversé a ella, que me renové. Y salió este tema de ahí en ese, habrán pasado 2 o 3 días, y me llama, bueno, Hugo Droguet, que está en Temuco, que el técnico de ese entonces, que era el profe Pato, quería contar conmigo que en qué estaba yo. Y yo le dije, bueno, si empezamos a hablar del tema de la Luca y todo eso. Y cuando llegamos a un acuerdo, le dije, bueno, voy a ir y voy a ir por todo. Oye, y tú mencionaste una persona, perdón, Mane, perdón. Dale, tú mencionaste dale. Una persona que te empujó como a salir, a terminar anticipadamente. Esa persona fue Eduardo Acevedo, finalmente el técnico del lado de Conce, que gatilló todo este conflicto tuyo con el lado de Conce y que sale anticipadamente, a pesar de que ya hay 5 temporadas jugando regularmente,
pieza importante en el club y termináis saliendo prácticamente por la ventana y en medio del torneo. Sí. Fue él, fue, bueno, también en ese sentido yo ya tampoco tenía las ganas y él también vio cosas que no le parecían de mí y bueno, fue un tema mutuo de los cuales yo no compartía la forma o la ideología que él veía el fútbol, porque muchas veces se lo comenté y él venía con su mentalidad de plasmar lo que él quería en un fútbol totalmente distinto al que era el uruguayo. Entonces, capaz que en ese dime y direte no hubieron conexión entre ambos personas, en las cuales siempre chocaban y al final terminaba siendo incómodo para los demás compañeros. Y en ese sentido ya no veía que él era el mandamás, yo no iba a cambiarle su mentalidad. Entonces uno de los dos tenía que aflojar, y cuando yo quise aflojar ya me estaba dando lo mismo ir a entrenar, levantarme, estaba el tema de la pandemia y tenía que llegar, no sé, media hora antes, 15 minutos antes, y yo ya estaba 2 minutos antes para llegar y entrenar, no estaba saludando ya a mis compañeros, entonces ya había muchas situaciones en las cuales yo me estaba sintiendo mal conmigo mismo y de la mano también mis compañeros veían que yo ya no estaba como involucrado con ellos, sino que ya era un tema que a mí ya me estaba dando lo mismo todo y se veía ver feo. Tomé la decisión y si me preguntas de la mano la decisión que tomé en su momento, sí me dio mucho miedo porque dije capaz que no vuelva a jugar más al fútbol, porque ¿quién me va a contratar? Capaz que me tomen como un jugador problemático. Entonces, si me decía ahora con todo lo que me pasó durante el año pasado y los primeros 6 meses de este año, pues ya, creo yo que tomé la mejor decisión de ir y limpiar mi cabeza. Bueno, y la U de Conce terminó descendiendo, así que también tan equivocado no estaba, parece. Sí, pero son situaciones que tampoco yo le iba a desear mal a ese club, porque de verdad que me regaló. No, lógico. No, pero me refiero a que tú veías que la cosa no estaba caminando bien. Claro, no, si que era... compañero y nosotros, bueno, ahora más tranquilos. San Luis de Quillota, ¿qué significaron para ti? Porque no es menor estar en un club 10 años. Bueno, yo soy un agradecido de tanto el club como de toda la gente que, bueno, conocí en casi 10 años que estuve ahí. Yo tuve, no sé si llamarlo suerte o tuve quizá el privilegio de que yo series menores hice muy poco, porque cuando me fui a probar a San Luis tenía 16 años y de ahí como que veía que tenían un poco de condiciones, me subieron a la serie mayor, que era la juvenil. Un día, en esto te estoy contando dos meses, nos hacen hacer fútbol con el primer equipo y para la mala suerte del primer equipo se había lesionado el lateral derecho del plantel y al que usaban de lateral derecho también estaba lesionado. Y me quedaba el que venía, que era el de la juvenil, y era yo. Entonces, bueno, ahí Raúl Ormeño, que fue el que me hizo debutar entonces, me agarró y me dijo, ¿estás para jugar? Y yo le dije, profe, yo quiero jugar. Así, y bueno, me pasaron 2 semanas que estuve en el primer equipo y bueno, me hace debutar en Iquique, en el Iquique que estaba Elson Puche desde el tiempo, 2008. No era menor el debut ahí con un delantero ahí complicado, claro. Así que había que tener personalidad para jugar. Una anécdota que hermosa, que después terminando el partido el profe sí me felicitó, pero me dijo que si no hubiese estado debutando en ese entonces, no era debut y despedida, porque cuando me agarre me dice que tenía que agarrar a Edson Puch, me dice la primera, cómele las patas. Y cuando me dice eso, yo voy y veo que una pelota me ha dividido y llego tarde. Mitad de cancha. Y me pone amarilla y se acerca a mí y me dice, no te echo porque estás debutando. Y bueno, al fin del partido, el profe, bueno, Ormeño me agarró y me dijo, bueno, me felicitó por el partido que había hecho. Pero después me dice, si no estabas debutando, eso era debut y despedida.
Ahora, Raúl Ormeño es un especialista en chuletas también. Todavía Branco tiene marcado los estoperoles ahí de la plancha que le pegó ahí en el Nacional. ¿Les parece, Mane? ¿Te parece, Guille, que juguemos cortito y al pie vamos con las últimas preguntas? Porque ha pasado volando el tiempo en este capítulo 256 del show de Prensa Fútbol. Guille, ¿quién era, de quién era hincho cuando niño y cuál era tu ídolo? Bueno, yo soy hincha del Wander. Siempre yo soy... Bueno, a Salvín lo quiero mucho porque me dio la posibilidad de ser futbolista profesional, pero Wander yo soy hincha desde que tengo uso y razón. Y mi jugador preferido era en ese entonces el Cholo Navia. Mira. Lógico. Sí. ¿Mejor sí, y peor DT que tuviste en tu, que has tenido hasta ahora en tu carrera? Mira, mejor... Yo de cada uno me he llevado cosas muy buenas, tanto partiendo bueno con Raúl, después, bueno, con Miguel Ramírez, tuve, bueno, yo creo que fue uno de los técnicos que me lo que te comentaba al principio, el tema de que tenía la posibilidad clara de estar en la selección y esas cosas. Después, bueno, Miguel Ponce, el Chueco también, fue uno de los primeros que me hizo capitán en San Luis, lo que me hizo ahora el Laude Conce, lo que fui con Bozán, este último tiempo, bueno, con el Pato Lira, que el tipo me dejaba no hacer lo que yo quería, pero me daba una libertad para ir hacia adelante que bueno, con las ganas que a mí me gusta ir hacia adelante, el tipo me daba un par de indicaciones en la cual yo tenía que, bueno, defensivamente obedecer, pero el tipo me dejaba libre dentro de la cancha. Y bueno, con el profe Huerta también, que es un tipo que la confianza te la da al 100%. Y el que no me ha dejado nada, bueno, claramente uno que ya lo nombramos y, bueno, fue Eduardo Acevedo. Ahora, igual lo nombraste a todos como bueno, ¿eh? No quedaste mal con nadie. No, porque en ese sentido con todo, bueno, gracias a Dios, con la mayoría jugué y tuve la capacidad, pero sí fueron, bueno, técnicos que de cada uno me... Siento yo que si lo hubiese escuchado a cada uno un poquito más, bueno, sacando a profe Huerta y quizá al Pato Lira, que ya estaba un poquito más grande, los demás, le digo que si hubiese escuchado un poco más de ellos, quizá hubiese estado en otra posición. ¿Tu día más feliz y tu día más triste en el fútbol? Mi día más feliz fue un campeonato que obtuvimos con San Luis, el ascenso que estuvimos ahí con Víctor Rivero, y uno de los más tristes fue el día en que yo empecé a sentir que me estaban quitando las ganas de hacer lo que yo más amaba. ¿Delantero al que no te gustaría enfrentar? Estaba por ahí, al Zurdo Benítez. ¿Sí? ¿Por mañoso? No sabéis para dónde te va a salir ese muchacho. ¿Cómo adivinarle? ¿El mejor amigo que te dio el fútbol? Jan Menezes. No, sí. Siempre me ha gustado Jan Menezes como jugador de la selección. ¿El mejor camarín en el que te tocó compartir? El último de Temuco, el año pasado. Un lindo camarín. ¿El compañero más vanidoso que has tenido a lo largo de tu carrera? Más vanidoso. Oye, hay varios ahí, que son medio niñitas. ¿Qué andan? Poco menos se van a maquillar al camarín o tienen que salir maquillados. Bueno, yo creo que nosotros agarramos una cosa ahí en la Udeconce, pero creo yo que el Lucho Rivero, el paraguas de Audax, y ahora se cree lindo, más feo. Y bueno, también el Zurdo Benítez, que él se cree guapo. ¿Mejor anécdota que tengas en el fútbol? Mejor anécdota. En una Copa Libertadores estábamos jugando contra, creo que Olimpia. Y nos arbitró este colombiano Roldán. Uh-huh. Y a jugar un foul que cometo yo y le voy a reclamar y me
habla él con, bueno, con su acento colombiano, me dice que a él no le diga nada porque era familiar de Pablo Escobar. Y yo lo quedo mirando y él me dice, y me cerró el ojo, me guiñó el ojo y me dijo, no, no, anda tranquilo. ¡Qué miedo igual! Y luego me dijo, no, anda tranquilo. Empezaste a buscar la libretita. Claro. Ya, me estaba escondiendo bajo tierra ya. Antes que te contáis, digamos. Sí, ¿alguna serie que recomiendes para ver, Guille? ¿O algún libro que estés leyendo? ¿Alguna serie que estés viendo? ¿Algo que nos recomiendo hoy día? Mira, soy súper malo para ver ese tipo de series, pero bueno, vi ahora El Marginal. ¿Ya? Esa está muy buena. Ya, le vamos a hacer caso. Libro, no agarro un libro desde que salí de cuarto a medio. Así que, recomendaciones. Pinocho creo que te puedo recomendar, que fue el último. Principito. Guille, muy entretenida la conversa, pasó volando el tiempo, te queríamos desear lo mejor de los éxitos para ti. Para lo que venga con Cobresal, que sea un segundo semestre igual de bueno. Oye, y que siga. A todo esto, guau, perdona que te interrumpa, pero es que ahí el Seba Paul le tiró ahí al tobillo y le puso no sabe leer. Súper clara. Gratuita ahí. Corta ya el tobillo. Gratuito, Guille. Un abrazo grande, mucho éxito y las puertas de Prensa Fútbol que han ahí para ti. Ojalá lo podamos repetir más adelante, ahí es lo que termine la segunda rueda. Cuando avance la segunda rueda, lo repetimos también y que sigan los éxitos para ti y para Cobresal. Un abrazo grande, amigo. Listo, les mando un abrazo grande, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, nos vemos, suerte. Ahí está con nosotros Guillermo Pacheco, ahí, una de las figuras del Campeonato Nacional 2022, el mayor asistidor, mano, y nosotros nos juntamos el próximo lunes con un nuevo capítulo del show de Prensa Fútbol, gracias a Polla Gol, Polla Experto, Fútbol de Culto y Red Frog Barto Balaba 1099, donde la mano ahora va a hacer un pedido porque no alcanzó a comprar nada en el supermercado. Oye, si no te rías de mi desgracia, pero sí, ahí vamos a estar, así que arroba Red Frog Bar en Instagram, lo pueden ver todo lo que tienen a domicilio, los horarios de atención, también en el local, así que allá los esperamos, donde esperamos también nosotros volver muy pronto y hacer el programa desde allá. Así que arroba Red Frog Bar en Instagram y nos vemos el próximo lunes a la misma hora con un nuevo invitado. Chao. Y los dejamos invitados también, Prensa Fútbol en Radio Z, martes y jueves a las 12 del día. Mañana está con nosotros Edmundo Valladares, presidente.